Grupo de Oro presenta. Maestros del ala institucional que exigen el pago por trabajo eventual mantuvieron bloqueada la salida Pátzcuaro por varias horas, sin que hasta el momento hayan sido atendidas sus demandas. Se trata de un grupo cercano a 300 profesores quienes impidieron la circulación vial en ambos sentidos al sur de la ciudad, por lo que el tránsito vehicular fue desviado por diversas arterias, ocasionando una importante carga vehicular. Hay que recordar que hace una semana este mismo grupo de profesores se apostó en las inmediaciones de Casa de Gobierno y bloqueó la circulación por el mismo motivo. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.